Levántame la mano las personas que son cristianos acá. Todos los que son cristianos. O sea que si Jesucristo viene esta noche, vamos un poco para el cielo. Ahora levánteme la mano los que no son cristianos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hace 6 años y medio, ¿verdad, no? Bastante que te molestamos allá en tu casa, ¿verdad? Estuvimos por estas tierras. Y hoy, gracias a Dios, bueno, estamos acá otra vez. Estoy contento de estar acá, diciendo una vez más que Jesucristo ama Colombia, que Jesucristo ama San Pedro de Urabá y que Él es la única solución que tenemos, no hay otra. Que Jesucristo sigue siendo el Rey y sigue siendo el dueño absoluto de nuestra nación, y que cuando Colombia se rinda ante los pies de Él, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Qué bueno que haya un hijo de Dios aspirando a la alcaldía, y cristiano vota cristiano. Cuando hay alguien justo gobernando, el pueblo se alegra. ¿Por qué hay tanta corrupción? Porque hay gente que entra sin temor de Dios a estos puestos, pero cuando hay alguien que entra con temor de Dios, las cosas cambian. Y la gente ve y dice, verdaderamente Dios es Dios, porque nosotros somos los representantes de Él aquí, en esta tierra. Póngase de pie, que esto se llama Me Cambió la Vida, y dice así. ¡Gracias!
quiero ver a todo el mundo arriba con las manos arriba. ¿Y esto qué dice Peña? Cuando escucho